Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto nuevamente. Ya en su último tema de desarrollo, vamos a continuar entonces y terminamos con este tema de los códigos básicos de programación. Más bien, ha sido la semana del mismo tema. Continuamos hablando de algunos códigos que ya estuvimos revisando. El objetivo entonces es conocer los códigos básicos de programación para los formularios de usuario de Visual Basic. Y aquí pues nos aparecen los códigos, ¿verdad? En el que nosotros vamos observando, ¿verdad? Usualmente eso tienen los formularios, ¿verdad? En su funcionamiento básico. En los formularios nos vamos a encontrar con un botón de borrar, porque de pronto pues tenemos datos y de pronto pues hay que eliminar cierto dato. Entonces es bien importante contar con el botón borrar. Y ese es el código correspondiente. El private sub ya sabemos que automáticamente el programa se lo asigna. El btn borrar es el nombre del objeto, el nombre del botón. El clic, es decir, en su evento clic, ¿qué sucede cuando se hace clic en el botón? Y sucede todo lo siguiente. ¿Sucede qué? Las cajas en las que se ha escrito o las que han servido para capturar información se dejan en vacío. La caja TXT producto, TXT cantidad, TXT precio total, se dejan en vacío. Y que el set focus o el cursor o el foco se ubique en la caja de TXT producto. Ahí que se ubique el cursor, que se limpien las cajas y que se ubique el cursor en la primera caja. Y se termina el procedimiento. Este sería el código para el botón borrar. Para el botón guardar, igual hay un procedimiento, el private sub, automático del programa, el nombre del botón, btn guardar. En su evento clic, lo que hace es que a partir de la celda A2, recuerde que estas ya son palabras reservadas del programa, ¿verdad? O sea, nosotros consultamos a Visual Basic cómo es que él funciona y él pues dice, bueno, si quieren esto, pues utilícelo de esta manera, ¿verdad? El comando range o range o rango, seleccione la celda A2 y que inserte una fila entera. Y luego va activando las celdas de la misma fila, porque estamos hablando de que estamos guardando un registro en la misma fila, la fila 2, en diferentes columnas. En la columna 1 se guarda el código, columna 2 el nombre, columna 3 apellido, columna 4 sexo. Columna 5, teléfono. Y de esta manera es como se guarda. El botón cancelar, decíamos que nomás lleva esta sentencia de un load me, es decir, que se descargue, ¿verdad? Al hacer clic en el botón de cancelar, pues simplemente esta sentencia de un load me. El me es este objeto, o sea, yo objeto, pues necesita salir o descargarse. Lo que hace, pues, es cerrar el formulario. Para el botón aceptar, que es otra manera. Este botón aceptar es como cuando también uno dice guardar. Esa es otra manera de hacerlo, que lo que hace es que los datos los coloca en las celdas, ¿verdad?
Entonces, si tenemos un botón, que es otra manera de que podamos ingresar datos a la hoja de cálculo, es diciendo que de una colección de hojas, de board sheets, el nombre de la hoja en su celda A1, el valor que tiene o el valor que va a tomar la celda A1 en la hoja 1, va a ser el valor que se va a escribir en una caja de texto, en un cuadro de texto. Y lo mismo ocurre. ¿Qué valor va a tomar la celda B1? El valor que se escriba en el cuadro de texto que se llama Textbox 2. El me es decir, o sea, me es decir, yo, caja de texto, el valor que tiene este objeto que viaje a la celda B1. Y a la celda C1 que viaje lo que se capture en la caja de texto 3. Entonces, de esa manera se van a transferir los valores de las cajas de texto a la celda. Para llamar a un formulario, hemos visto estas sentencias, ¿verdad? Que al hacer clic en el botón, como en este caso se habla de un ejemplo específico. Entonces, el botón que decía ingresar en el formulario, carga el formulario con ese nombre. El formulario se llama formulario 3. Pero aparte de cargarlo, que ese objeto llamado formulario 3, que se muestre. Y esta es la estructura o sintaxis de Visual Basic. El punto para colocar una propiedad o un método. En este caso, un método. Formulario 3.show, muéstrese el formulario 3. Y aquí, pues, ya conocemos esta interfaz, en el que, por ejemplo, aquí se está viendo el código de error, ¿verdad? Que lo que hace es hacer una búsqueda, ¿verdad? Hacer una búsqueda, si encuentra lo que se anda buscando en la caja de TX de código, pues entonces muestra los datos correspondientes al TX de código. Pero si no encuentra, pues entonces aparece un mensaje que ese código que hemos buscado, pues no se encuentra. En el botón eliminar, también tenemos como una línea un poco básica, un poco sencilla, que lo que hace es que la línea que está seleccionada, la fila entera que está seleccionada, se borre con el botón eliminar. Y esto pues ya vimos el código del botón guardar. Vamos a ir a ver entonces, ya lo estábamos viendo un poquito ayer. Cierro un par de cosas acá, unos archivos que me quedan abiertos de la clase anterior para que no tener tanto peso aquí. Este es el archivo que ya estuvimos revisando. Pues que el objetivo es ese, ¿verdad? Que si se presiona el botón, nos llama al formulario y empezamos a agregar productos. Y da presión itario. Y el cálculo automático y que cuando se presiona guardar, pues nos va guardando. Aquí en este formulario solamente tenemos estos dos botones. Imagínense que yo he escrito ese producto y presiono borrar, pero en este caso el borrar solo nos borra las cajas de texto. Nos borra el contenido, nos borra lo que tenía previamente para seguir ingresando datos. No nos borra el registro. Entonces, digamos, yo puedo. Seguir guardando y pues ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? En este formulario simplemente
Hay botones que guardan y esto lo que hace es borrar. Ya sabemos que lo que hace es limpiar las cajas para seguir ingresando datos. Y yo les decía, como ustedes ya pueden, ya se le, agregar el botón de salir, pues lo pueden hacer en su práctica. Quiero pasarme al ejercicio 3, que es como se ve un poquito más completo. Porque si completamos uno, pues ya ustedes pueden completar los demás. Entonces funciona lo mismo, ¿verdad? Escribimos un código, nombre, y pues va a ser teléfono, por ejemplo. Y ya sabemos, ¿verdad? Aquí presionamos guardar y se va guardando. Y dice aquí, por ejemplo, que el buscar, ¿verdad? Ah, digamos, aquí escribo un código. Vamos a ver si paso en la macro aquí, me voy a ir a. Se me ha, como que se me ha trabado esto. Quiero ver. Que me estaba tapando el. Tenía la caja de los nombres y me estaba tapando esto, este cuadro de diálogo. Ahí dice producto encontrado. Ayer le cambiamos nada más el mensaje, ¿verdad? Solo para contextualizarlo, nada más, que no estábamos hablando en este caso de producto, sino que estudiantes, ¿verdad? En este caso, simplemente hicimos un cambio nada más. Ok, lo encontró, ¿verdad? Dice, si lo quiero eliminar, pues lo elimina, ¿verdad? Y si también quiero eliminar esto, vea dónde va quedando la selección, ¿verdad? Eliminar, vea que se van eliminando. Eliminar, eliminar. Digamos que voy a escribir este código 124.601 y presiono buscar. Lo encuentra, nos trae los datos y digamos aquí le podemos decir otro nombre, por ejemplo. Como decir que si quisiéramos modificarlo. Entonces lo que está haciendo en este momento es que en verdad no está modificando el registro, sino que lo está agregando. Y eso también yo se los mencionaba ayer, que por ejemplo en este momento estos dos botones tienen el mismo código. El buscar nos está funcionando y el eliminar también. Aquí nos haría falta, ¿verdad? Un botón de salir. Voy a cerrarlo. Voy a ir a Visual Basic. Y me voy al formulario de estudiante, porque se ve como el más, el que está un poco más completo, como para decir, vamos a completar este y luego modificamos los demás. El botón guardar, excelente, ¿verdad? Nos está guardando, nos está buscando. Pero de pronto queremos modificar, ¿verdad? Algún registro. Entonces, para modificar un registro, debemos hacer algunas modificaciones. Voy a irme al botón, doble clic en el botón de actualizar, que puede decir actualizar, puede decir modificar, puede decir editar, puede decir lo que asocie a la acción que va a hacer. Doble clic en el botón y ese es el código que tiene en este momento, ¿verdad? Lo que tiene en este momento es que justamente hace lo mismo porque no debería de insertar, ¿verdad? El botón actualizar, puesto que el que inserta es el botón guardar. Entonces vamos a hacer, no voy a borrar nada en este momento, solo voy a dar enter, voy a hacer eso más abajo.
y vamos a ir haciendo algunas modificaciones. En Visual Basic y en cualquier lenguaje de programación se utilizan variables. Variables que lo que hacen es que van capturando una información introducida por el usuario. Entonces, en este caso, se hace necesario declarar unas variables. Y esos nombres de variables pueden ser igual un nombre que nosotros escojamos y que asocia lo que va a ser, cuál va a ser el comportamiento de esa variable que va a ir almacenando lo que el usuario introduzca. Para declarar una variable existe la palabra reservada que se llama dim. Dim de dimensionar. Visual Basic lo utiliza así. Al utilizar esa palabra dim, le vamos a decir que nos utilice una variable que se llame fila. Casi siempre los nombres de variables son bien recurrentes también, ¿verdad? Cuando se va a utilizar nombres de variables, casi siempre usted va a encontrar como casi siempre tienen los mismos nombres, los mismos ejemplos, ¿verdad? Estamos declarando esa variable para que en la variable fila y le vamos a decir de qué tipo de dato va a ser. Cuando hablamos de tipos de datos, hablamos si van a ser de tipo de texto, de tipo número, de tipo fecha, de tipo objeto, tipo de número entero, decimal, hay muchos. Cuando se habla de tipos de datos, se habla de muchos tipos de datos, pero en este caso vamos a utilizar que esa variable se va a comportar objeto. Y allí vea que está. Cuando nos aparece la ayuda y la lista, y yo voy a utilizar ese tipo object, simplemente ya no sigo escribiendo. Si quiero, sigo escribiendo. Si no, si ese es el que voy a usar, presiono la tecla Tab para que se inserte automáticamente. Declaramos esa variable. Necesitamos otra variable que nos identifique cuál va a ser esa línea, porque recuerde, estamos actualizando. Por lo tanto, si actualizamos, primero tenemos que buscar qué es lo que queremos modificar o editar o cambiar. Entonces, vamos a necesitar otra variable que localice a dónde está ese dato que se va a cambiar. Entonces, necesitamos otra variable con dim. Y esa variable se va a llamar línea. Y esa, su tipo de dato va a ser de tipo entero, integer. Entonces ahí aparece la ayuda, solo presiono la tecla Tab y he declarado esas dos variables. Esta me va a capturar lo que se introduzca. Y esto me va a capturar en qué línea está ubicado el dato que se va a modificar y que se guarde como entero. Necesitamos otra variable que almacene, recuerde, en la caja de texto, en donde si nosotros vamos a hacer una búsqueda por código, pues entonces lo que el usuario introduzca en la caja de texto que se llama TXT código, necesitamos también guardarlo en una variable. Eso que se introduzca en la caja, lo vamos a... Y los nombres de variables los escogemos nosotros. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Digamos que se puede llamar, yo le voy a decir que se llame valor buscado. Así se va a llamar la variable. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que se capture en el objeto que se llama TXT código. Aquí también puedo hacer doble clic cuando lo ubique. Entonces ya hemos guardado que lo que se escribe en la caja se va a ir a guardar a esta variable que se va a llamar valor buscado. Luego necesitamos comenzar a hacer la búsqueda. Entonces hay una sentencia, acuérdese que esto ya está, yo les he repetido mucho, ¿verdad? Que esto ya está hecho, simplemente cuando usted lo consulta,
Usted ya le ofrece y usted simplemente personaliza, ¿verdad? Usted personaliza. Entonces está esta palabra que se llama set, que lo que va a ir a hacer es a localizar lo que se guardó en fila, que es la variable que ya tenemos declarada, y que eso va a ser igual a la hoja kids, a la hoja que se llama, ¿cómo se llama la hoja? Donde vamos a ir a guardar, o perdón, donde vamos a ir a buscar, donde tenemos esos datos. Voy a ir a Excel y la hoja se llama así, ejercicio 03. O sea, puede quedarse con ese nombre o le podemos dar otro nombre que asocie lo que va a guardar, ¿verdad? Que en este caso lo que almacenaría son datos de estudiantes. Voy a quedar con ese nombre, ejercicio 03, o simplemente cambiar el nombre de la hoja. Regreso a Visual Basic. Entonces, se le está diciendo que en la hoja que se llama así, pero como tiene un nombre específico, entonces eso hay que escribirlo entre comillas, porque ese nombre es así se llama exactamente. Entre comillas. De esa hoja, cierro el paréntesis, punto range, el rango de esa hoja va a ir a buscar en la columna A, porque es allí, en toda la columna, porque es allí donde tenemos los códigos en la columna A, columna A, completamente, que se vaya a buscar a toda la columna A. Y esto ya es parte de la sintaxis que dice que vaya a buscar, ¿qué es lo que va a ir a buscar? Lo que el usuario introduzca que se ha guardado en esta variable. Eso es lo que va a ir a buscar. Valor buscado. Vamos a escribir una coma y le vamos a escribir esto que se va a llamar lookup. Esto ya es parte de la sintaxis. Esto va a ser igual a completo. Cerramos el paréntesis. Entonces, con esta línea de código le estamos diciendo que esta variable fila tome lo que encuentre en esa hoja, en algún lugar de la columna A, lo que el usuario haya escrito, el código que se anda buscando, lo vaya a buscar completamente a ese rango. Y la otra variable que se llama línea va a ser igual, esta variable que se llama línea va a ser igual a lo que tenga fila, a lo que tenga fila, con su propiedad row. Estamos hablando de la variable fila, entonces le estamos diciendo punto row, estoy hablando de fila. Entonces hacemos lo siguiente, cuando ya tenemos eso, hacemos lo siguiente. Vamos, voy a quizá, bueno, solo por conveniencia no lo voy a borrar porque de pronto me va a servir para estar viendo los nombres de las cajas. Recuerde que a veces los nombres, pues como son tantos, puede que no nos acordemos exactamente cómo se llaman, pero lo voy a dejar ahí porque vamos a continuar con esa estructura. ¿Qué va a suceder entonces? Vamos a colocarle que en el rango, acuérdense que los nombres de celda son A1, B1, C1, esos son los nombres de celda, ¿verdad? Entonces le digo que en la celda A, porque ya nosotros ahí estamos trabajando, en la columna A, que nos concatene lo que ha encontrado en línea, lo que tiene en la variable línea. O sea, en la línea 1, la línea 2, la línea 3, a donde lo encuentre.
Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Aquí va a ser a uno, a dos, a tres, ¿verdad? Depende de lo que aquí se encuentre, de lo que aquí se digite. Entonces, así se arma el nombre de la celda. Y se le dice que el punto value, que ese valor, ahí puedo presionar tab, ¿verdad? Para que me lo escriba completamente. ¿Y qué va a suceder? Lo que va a suceder es que al objeto de la caja txt código sería, sea igual al valor que tiene la caja. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a dar enter para que vea que yo lo escribí todo aquí junto y cuando di enter automáticamente lo corrigió. Entonces, lo que va a hacer es que a esa celda, puesta por lo que el resultado que vayamos a tener aquí, el valor va a ser igual a lo que se escribe en la caja txt código. Y lo mismo voy a hacer para las otras cajas. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto hasta nuestra tabla termina hasta la columna E. Entonces esa sería la A, B, C, D, E. Entonces lo que voy a ir cambiando es esto. La columna B, la columna C, columna D, columna E, que son las columnas que contienen nuestros datos. Y aquí le vamos a ir cambiando el orden, ¿verdad? Aquí. La otra se llama TXT nombre. Vea que automáticamente me lo corrige porque es un nombre que ya existe. Yo lo escribí con N minúscula. Y el otro se llama apellido. La otra caja se llama sexo. Y la otra caja se llama teléfono. TXT teléfono. Entonces, ahí lo que va a hacer es pues ir a localizar esos valores, ¿verdad? Dependiendo de lo que se introduzca en la TXT código. Y lo que vamos a hacer luego es que cuando haga la modificación, se supone que aquí va a ser una modificación, ¿verdad? De lo que se le. Fíjense que esto sí ya lo voy a borrar, no vaya a ser que se me confunda esto, porque esto en este momento ya no está siendo válido, porque ya vieron que no actualizaba, ¿verdad? Sino que lo que hacía era insertar. Entonces, no queríamos eso en ese botón, lo voy a borrar. Entonces, ¿qué va a suceder después? Si quieren, veamos qué pasa solamente si dejamos eso así. Voy a subir esto. ¿Qué pasaría si yo dejo el código así y lo ejecuto? Veamos qué pasa. El código. Vaya, voy a ingresar un código, qué sé yo, el número 1. Diego. Vamos a arreglar esto también, fíjense, para que no tengamos que escribir, sino que elegir, porque usualmente son dos sexos, ¿verdad? Aunque en algunas otras ocasiones nos encontremos con más valores, pero usualmente son dos. Entonces, vamos a cambiar un poquito esta manera de capturar. Y vamos a poner un teléfono. Sabemos que guarda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le digo Ramírez Beltrán? Beltrán. ¿Y qué pasaría si presiono actualizar? Fíjese que se actualizó.
Esto ya es más cuestión de diseño previo, ¿verdad? Ya ustedes aquí directamente tendrían que hacer la modificación de la estructura. Ha actualizado, ha modificado, pero he actualizado, pero los datos han quedado allí. Y usualmente no sucede eso. Lo que sucede es que necesitamos que, así como en el botón anterior que decía borrar, que nos limpie las cajas, ¿verdad? Entonces, hacemos algo similar. Voy a cerrarlo. Voy a ir siempre al botón actualizar. Y le voy a decir que cuando ya me haya hecho la modificación, que nos mande un mensajito sería bueno, ¿verdad? Como para que nosotros estemos seguros de que ha hecho la modificación. Para enviar un mensaje, recuerde que es con MSG Box, entre comillas, el mensaje que vamos a mandar. Por ejemplo, modificación realizada o cambio realizado con éxito. Ese es un mensaje personalizado. Modificación realizada. Veamos qué sucede si ejecuto solo así eso. Ah, pero si quieren, mejor de una vez le ponemos ya en blanco para que cuando hagamos clic en actualizar, que de una vez limpie las cajas. ¿Y eso cómo lo logramos? Igual como lo teníamos en el botón de borrar, como lo vimos hace un momento. Entonces, lo que voy haciendo es que en cada caja le digo mi.txt código, que sería este, txt código, que sea igual. La otra manera de cómo pueden dejar la caja vacía es haciendo eso. O le escribe empty, que es lo mismo, o escribe las comillas. Entonces le decimos, ok, ya lo modificó, entonces que nos limpie las cajas. Y hacemos, y esto es, lo vamos haciendo igual, ¿verdad? Txt nombre. Y así vamos limpiando las cajas. Veamos qué pasa con estos cambios. En verdad han sido cambios que lo que en verdad tenía que funcionar, ya vimos que ha funcionado, ha actualizado, pero ahora queremos que nos envíe una confirmación y que limpie las cajas. Veamos que si ejecutamos, voy a agregar otro, por ejemplo. Vaya, lo guarda, ¿verdad? Y digamos que ahora vamos a hacer una modificación. Flor de María. Actualizar. Envió el mensaje que nos tenía que enviar, el que le pusimos, modificación realizada. Hace la modificación. Y nos limpia las cajas. Entonces tenemos el botón, voy a salir. Entonces tenemos esas dos acciones, ¿verdad? El botón buscar, probemos el buscar, ¿verdad? Escribimos aquí un código porque revisemos el botón buscar. Dice, ajá, teníamos esto que se declara una variable pero con error, ¿verdad? Como para que se introduzca hacer una búsqueda. El código muestra, cuando busca el código, muestra
los datos correspondientes a ese código. Aquí le habíamos cambiado, ¿verdad? Que decía que dijera mejor estudiante encontrado por el contexto, ¿verdad? Estudiante encontrado. Y si no lo encontró, pues que diga que no se encuentra. Eso es lo que tiene el botón buscar. Veamos, voy a seleccionar y voy a poner, por ejemplo, número 1, buscar estudiante encontrado. Ahí lo ha localizado, ¿verdad? Vemos que busco 124.601. Buscar. Y lo ha encontrado. Más que aquí hay algo, ¿verdad? Que no deberían de repetirse, ¿verdad? Esos códigos. Pues sí, porque imagínense que nos ha encontrado el primero, ¿verdad? Buscar. Ajá, se fue al otro, ¿verdad? Buscar. Ajá, entre esos va a estar. Ahí quizás tendríamos que hacer algo también, ¿verdad? Como para que no permita guardar, que no permita guardar como datos repetidos, ¿verdad? Vamos a hacer algunas modificaciones en ese botón, en el botón guardar. Ya sabemos que está, o sea, está bien, ¿verdad? Está funcionando bien, pero. O por lo menos si está repetido, que nos diga que está repetido, ¿verdad? Que nos envíe un mensajito. Porque, por ejemplo, puede ser que ustedes ya hayan ingresado un registro y de pronto se les haya olvidado, no lo marcaron, lo que sea, y lo vuelven a escribir. Y ahí es donde vamos generando una duplicidad de información que a veces a la larga ya ni cuenta nos damos. Por lo menos que nos diga, ¿verdad? Que si ya se ingresó ese código o no, ¿verdad? Vaya, fíjense que vamos a escribir, por ejemplo, aquí tenemos que utilizar otra variable en el botón guardar. Voy a darle igual a esto hacia abajo y voy a comenzar aquí algunas líneas. Porque, ¿cómo hacerle saber, verdad? Que, ¿cómo va a identificar que estamos escribiendo algo repetido? Porque en este momento no lo identifica. Necesitamos una variable para indicarle que estamos escribiendo el mismo código. Entonces, voy a escribir una variable que se llame repetido para que asociemos lo que va a ser, ¿verdad? Pues esa variable lo que va a almacenar es una función. ¿Ustedes se acuerdan del contar sí? Eso es lo que vamos a hacer así, aquí, el contar sí. Y lo que encuentre, las veces que lo encuentre, que lo guarde en esa variable que se llame repetido. Como vamos a utilizar una función, le vamos a decir que vamos a utilizar de la colección de hojas, de la worksheet, function. Vamos a utilizar una función. Y se va a llamar count. Count if. El contar sí. ¿Se acuerdan de la estructura del contar sí? Vamos a decir que vaya a contar. Recuerde que para ir a decirle a la celda o al rango hay que poner el comando range y que lo vaya a buscar a la columna A, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros tenemos los códigos, en toda la columna A. ¿Y qué es lo que va a contar? O sea, ¿qué es lo que va a contar? Va a contar. Lo voy a poner primero, pero no lo hemos declarado. Le voy a poner porque lo que le estamos diciendo acá es que
Vaya a contar, pero ¿qué es lo que va a ir a contar? Va a ir a contar códigos, pero en este momento, voy a presionar Enter, pero en este momento no sabemos qué es código ahorita. Solo decimos que el repetido, para que identifique el repetido, que nos cuente en esa columna el código, pero ahorita Visual Basic no sabe qué es código. ¿Y qué es lo que va a ir a comparar? Vamos a necesitar, esto lo voy a poner antes, código. Vamos a hacer algo similar al anterior, que lo que va a hacer es que va a haber una variable que se llama código. No sé si me va a generar problema ese nombre de variable, pero lo voy a seguir. En esa variable que se llama código, lo que va a guardar es lo que el usuario escriba en la caja TX de código. Así es como lo va a comparar. El usuario escribió un código y se guarda en esta variable. Entonces, el contar sí lo que va a venir a hacer es que va a ir a contar lo que esté guardado. Entonces, si lo encuentra, le vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? Que es si repetido, esta variable repetido, es decir, si encuentra resultado. Acuérdese que solo queremos, o sea, que no lo repita, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que si lo encuentra, es porque sí ya existe una vez, ¿verdad? Entonces, si existe una vez, que no nos permita ingresarlo porque ya existe. Entonces le vamos a decir que si repetido, si le pongo igual a uno, puede ser que creemos, no sé, tal vez un conflicto porque no siempre va a ser igual a uno, porque puede ser que en algún momento no lo encuentre. Entonces no va a ser igual a uno, ¿verdad? Entonces le voy a poner mejor que sea mayor a cero, que si el dato que está aquí es mayor a cero, lo que guarda en repetido es mayor a cero, entonces esta ya es parte de la estructura del if. Si repetido, si la variable tiene un valor mayor a cero, entonces que nos envíe un mensaje, que nos envíe un mensaje que diga código repetido, tal vez, código repetido, como para que nos alerte, ¿verdad? Lo contrario, es decir, que si no lo encuentras porque nos da permiso de pasar, ¿verdad? Podemos pasar con ese código. Entonces, de lo contrario, lo que va a hacer es ya hacer lo siguiente. Esto ya funciona. Acuérdense que este código ya funcionaba. Entonces, esto no lo vamos a cambiar porque ya le decimos, ¿verdad? Que si el código no existe, entonces está bien, ingréselo, ¿verdad? Insértelo, el valor que se vaya a donde se tiene que ir, que lo que se capture en las cajas, que se vaya a donde se tenga que ir, porque eso ya estaba funcionando, eso no lo vamos a cambiar. A y a ingresar. Tres. Ah, okay. Dice error de compilación, bloque if sin endif. Sí, lo que pasa es que abrí un if. Por eso es que aquí voy a detener el proceso. Por eso es que en programación es tan recomendable estar en el botón guardar, doble clic, que cuando yo voy a escribir un if, inmediatamente tengo que escribir el endif, porque a veces a uno se le olvida. Y cuando hay mucha programación con muchos if, a veces cuesta localizar y cuál es el que no está cerrado, ¿verdad? Entonces, he abierto, si repetido, entonces un mensaje. De lo contrario, va a llenar, pero no se termina el ciclo. Entonces, hay que colocarle el endif
Y ese lo vamos a colocar antes del procedimiento. Después de todas las capturas. Después de las capturas, vamos ahí a colocar el ENDIF. Ahí que se termina. Ejecutar. Tres. Guardar, ¿verdad? Aquí nos hace falta el botón de limpiar, pero bueno, ya lo vamos a poner. Ya ven que no es tan difícil hacerlo. Voy a escribir uno. Voy a presionar guardar. Repetido. Ya no lo inserta, ¿verdad? Entonces, por lo menos la modificación del guardar, pues ya, ¿verdad? Si yo escribo número 2, guardar, código repetido. Entonces ya no podemos, ¿verdad? Entonces, si yo escribo 4, ahí le voy a cambiar datos porque ya sabemos que lo va a tomar, ¿verdad? Y pues nos ha guardado los datos. Ya hicimos una modificación en el botón guardar y en el botón actualizar. Voy a agregar el botón de limpiar porque es bien necesario, la verdad. Aquí solo vamos a hacer que esto esté como un poquito más alineadito. Y voy a agregarle ese botón. Voy a copiar, pegar uno y solo le cambiamos, ¿verdad? Y lo del botón limpiar, solo aquí en el caption debería de decir limpiar. Limpiar es para que nos limpie las cajas. Y ya sabemos, aquí pusimos eso, aquí en el botón actualizar, esto sería, ¿ve? Este mismo código sería para el botón limpiar. Ese mismo le vamos a poner a... A ese botón que era FM estudiante, botón limpiar, doble clic, ahí está. No le he puesto nombre, ideal, hay que ponerle nombre. Se me quedó como coman botón 1. Lo que pasa es que si yo hago el cambio de nombre ahorita, me va a dejar, aunque se puede borrar, ¿verdad? Siempre me va a dejar el coman botón 1 y me va a abrir otro procedimiento si yo le cambio el nombre, pero. No importa, le vamos a cambiar el nombre porque eso es lo ideal. Porque yo, entre tanto botón, no voy a saber qué hace el comando botón 1. Entonces, mejor le cambio. ¿Cómo se han llamado los botones anteriores? Vamos a ver. Este botón, BTN, guardar. Voy a llevar la misma lógica. BTN, buscar, BTN, BTN. Entonces, le voy a poner BTN, BTN, limpiar. Se doble clic y vean, me lo deja, pero igual lo borramos. Lo borramos. Entonces en el BTN limpiar lleva eso. Que nos limpie las cajas. Y aquí solo lo vamos a probar, ¿verdad? Vamos a ejecutar. Y por ejemplo, le escribo uno, buscar. Ha encontrado al estudiante y ahora quiero que lo limpie. Ahí está ya limpio. Por si queremos seguir agregando registros, ¿verdad? 124.601, buscar. Son estos que están aquí. Estudiante encontrado, como es una modificación, ¿verdad? Pero voy a volver a buscar para que me localice el otro y voy a eliminar el otro, lo voy a eliminar. Ya se eliminó para que nos quede solo uno. Entonces, presiono limpiar y nos limpia las cajas. Les dije que podíamos cambiar que mejor aquí eligiéramos el sexo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a hacer. Hay muchas maneras de cómo
hacer una lista o el combo box, pero quizás ahorita me voy a ir como por la más sencilla. Para comenzar, vamos a eliminar esta caja. Vamos a tener que hacer muchas modificaciones porque esto ya está programado. Y si lo elimino, vamos a tener problemitas. Entonces, voy a suprimirlo porque lo que voy a hacer es que voy a insertar una herramienta que va a ser esta del cuadro de lista para que podamos elegir. No es el cuadro de lista, es el cuadro combinado. Es el cuadro combinado para que podamos elegir entre los sexos. Entonces, una de las maneras para alimentarlo, porque si yo ejecuto esto, obviamente ahorita no tiene nada, pues, pero aquí deberíamos tener los valores. Aquí nos hace falta el botón de salir. Para asignarle valores, una de las maneras es que al combo hacemos doble clic en el formulario. En el formulario, en una parte vacía del formulario. Doble clic. Pero en su evento automático dice que es el cuando yo haga clic en el formulario, pero en verdad no es cuando se haga clic, sino que cuando el formulario inicie, cuando le demos a ejecutar, cuando llamemos el formulario con el botón, en su evento no clic, sino que en el evento inicie, initialize en su evento. Esto lo borramos porque no lo necesitamos. En el evento del formulario, cuando cargue, cuando se inicie el formulario, vamos a colocar este comando que al consultarle Visual Basic, dime cómo hago un comando. Y póngale que el combo, ¿cómo se llamaba el combo, FRM estudiante? El combo se llama Combo Box 1. Pero si quieren le podemos poner CMB, no, sexo, ¿verdad? CMB de Combo Box sexo. CMB sexo. Se va a llamar este objeto. Entonces voy de nuevo al evento de iniciar el formulario. Entonces, el me, recuerde que es yo me llamo CMB y aquí está, ¿verdad? CMB sexo. En ese control, en ese objeto, vamos a añadir unos ítems que va a ser punto, así es, punto ítem. Y ahí lo tiene, recuerde tab, ¿verdad? No lo terminamos de escribir, lo sugiere. Y le decimos que en uno de los ítems va a tener aquí lo que ustedes quieran, ¿verdad? Femenino, masculino, mujer, hombre, lo que quieran. Estos van a ser los ítems, punto, add ítem. Y el valor va a ser masculino. Y si van a agregar más valores, pues así se hace. Esas son las opciones que queremos que tenga el combo. Y eso lo hacemos en el evento initialize del user form. Sucede, vamos aquí a. Ay, se espera Belén Witt. Sí, es que mire, qué cosa que. Es que hay que cerrarlo. Entonces, otra vez en el formulario. Y, por supuesto, yo tengo que cerrar, porque si abrí un Witt, entonces tengo que cerrarlo. Y así cierro el Witt. Entonces aquí ya nos aparecen los valores que vamos a elegir. Entonces, ¿qué deberíamos de cambiar? Porque si yo aquí elijo lleno, ¿verdad? Y digo, por ejemplo, Karina Paredes. En sexo, aquí no va a hacer nada, por más que yo aquí le seleccione femenino, guardar. A ver, aquí me dio una de. Ah, exactamente. Ustedes ya saben por qué nos está dando este error. Porque se esperaba un TXT sexo que ya no tenemos.
Ahora se llama en el botón guardar, ¿verdad? En el botón guardar ya no se llama TX de sexo. Se llama, ¿cómo le habíamos puesto? CMB sexo, ¿verdad? Vamos a ir aquí. El control ahora se llama CMB sexo. Pero no sería text porque text es para los cuadros de texto. Le voy a poner allí value. El valor que tenga ese combo, que se vaya a la misma ubicación donde teníamos el TXC. Entonces, por ejemplo, 5. Car, estudiante encontrado. Sexo femenino. Dar. Ahí es que nos di, pero si lo actualizar es que tenemos que darle, ¿verdad? Porque como ya lo habíamos guardado y yo lo volví a escribir y lo modifiqué, actualizar. Ay, no se encontró el método de atomía. Sí, es que esta es otra cosa. También tenemos que cambiarlo aquí. Les dije, ¿verdad? Que habían cositas que teníamos que ir a cambiar. Vamos de nuevo aquí en actualizar, porque yo lo cambié en guardar, pero no lo vine a cambiar a actualizar. Entonces aquí lo mismo, vamos a cambiarlo que cuando actualice el control CMB sexo value 5, buscar femenino. No le voy a poner nada y aquí nos vamos a encontrar con otra cosita, pero vamos a ver qué sucede. Actualizar. Se llama. O sea, detener. 5, buscar. Actualizar, modificación realizada y ya nos hizo la modificación. Entonces, estas son algunas modificaciones y códigos que le quedan disponibles para que usted los reutilice. Y es que esto de los lenguajes de programación es así. Reutilizamos códigos, modificamos códigos, personalizamos códigos. Entonces, esto, pues, ya ustedes en sus prácticas de para seguir aprendiendo, no hay mejor manera que usted lo practique. Así que yo voy a quedarme hasta acá. Quiero agradecerles muchísimo la paciencia y los quiero felicitar por llegar a su último día. Ya ustedes ya son nivel avanzado de Excel. Muchas felicidades y muchas gracias.